Hello, hello. Good evening, class. Hello, good evening. Hi, good evening, William, Julio. Welcome back. Hello, hello, Hi. good Nice evening. to see you. Hi, thank you. Okay, you're welcome. Ah, there we come. Ahí vienen ya sus compañeros, muy puntuales. Estamos ya listos para la clase de English Classes. It's about to start. Okay, aquí vamos. Okay. Do not forget to have your cameras on so we can interact with the class, your classmates. All right. Dice que estaba cayendo una tormenta cuando ahí el altar. Okay. Let's wait for your Pero classmates. Ahí vienen ya llegando. corriendo. Muy bien. Sin cinco, sin nada, dice para venir. Pero dice, desde que dijo que tenía sacado, no van a poder tener un poquito. Hoy hay una felicidad que también. Pero se Let's wait. Here we go. Bien. ¿Cuántos Para somos ya en eso la sí va. clase? No le Somos digan, pues. 10 ya. Somos 10, 10 en la clase. Creo que ya podemos dar inicio. Vamos con todo. Here we go. Bueno, si ya 11. Ok, clase, demos inicio. Hi, good night, welcome back. What are we going to do right now? Let's start by saying hello to each one in the class. Remember, have your cameras on. We really need active participation during the class. And in the case if you have questions, get ready to ask the teacher, all right? As today is Thursday and is the last class during the week, we are going to make sure to go to the platform and to complete the exercises that we have for section number 4. Yes? So get ready. Almost at the end of the class, we are going to go and check the exercises that we have there. In the case that you have questions about section number 4, please let me know about the exercises that you need me to help you out to complete. Okay? Si hay ejercicios de la plataforma que necesiten que les apoyen complementar section number 4, se debe de completar a más tardar mañana. Mañana, viernes en la mañana, se envía la recopilación de notas. Please, si es necesario de que estemos al día con la plataforma para que la semana que viene, antes del día jueves, nosotros hemos finalizado con todos los ejercicios de plataforma, incluyendo el final exam. Tomen el tiempo de entrar a la plataforma, adelanten hasta donde ustedes puedan y si hay preguntas, tráiganlas a la clase o las envían al chat de WhatsApp. ¿Ok? All right. Tengo por ahí. Kevin, okay, Kevin va a estar de oyente esta clase. Mal de la garganta. Ah, okay, Kevin, esperemos de que se sienta mucho mejor para nuestra próxima clase. Cualquier pregunta, ahí está el chat. Puede escribirme para que le podamos ayudar a resolver.
All right, thank you, Oscar. Qué lindo el mensaje de Oscar para todos. Good evening to you, Oscar. Clase, ¿qué vimos ayer? Do you remember the previous topic? What was the topic from yesterday? ¿Qué vimos? ¿De qué hablamos? What was the conversation? Go, check your notebook. El tiempo. We were asking about the weather The and weather. seasons. How's the weather today? Les pregunto, ¿cómo es el clima? How's the weather today, class? Is it hot? Is it rainy? Is it cold? Is it How's the hot? weather? Hot. It's hot, all right? Today is hot. Well, not here in San Salvador. It's not hot. It's cool. Está cálido el clima. It's It's not cool. hot. It's cool. The It's weather is cool. cool. Yes. Yeah, right. No hace calor. Qué milagro. ¿Será que va a llover? Probably it's going to rain later on or during the mid time. Midnight time. Vale, les muestro ahorita. Clase número. ¿Qué clase vamos ya? Clase número. ¿Quién recuerda? No, Clase no. number. Eleven, 12. This is twelve, class twelve. number 12. Class number 12. Ya hablamos del clima un poquito. Vimos adjetivos para describir el clima, right? Agregámosle un poco más de información. What information are we going to add to it? Aquí está. Clase número 12. Ayer dimos una pequeña introducción to this topic, the present continuous. Vamos a concluir esta idea. What is the present continuous? When are you going to use the present continuous? And most important, how are you going to answer questions using the present continuous? Este va a ser nuestro tema principal de la clase, el presente continuo. All right, in English, whenever you are going to talk about routines, you are going to give examples about activities that you do. Cuando doy ejemplos de actividades que hago todos los días, ¿cupo? El presente simple, rutinas, cosas que yo hago constantemente en el presente. Ocupo el simple present tense o el present simple. Pero si yo hablo de actividades, that they start, inician en el presente. Pongámoslo así, they start and they end in the present. Actividades que inician en el presente y finalizan en el presente. Tomémoslo como inician en el día y ese mismo día finalizan. Eso es el simple present tense. Pongámosle simple present porque así es como lo van a encontrar o van a leer algunas ideas en libros, en la plataforma, incluso viene este tema de simple present tense. Cuando hablo siempre del presente, pero son acciones que inician en el presente. Y muchas veces continúan en el futuro o en el presente más cercano, el futuro cercano, in the near future. A eso le vamos a llamar el presente continuo, ¿ok? Continuous. O le pueden escuchar como el presente progresivo. Present progressive. Acciones que inician en el presente y ellos continúan tal vez mañana, el día siguiente, la semana siguiente. O muchas veces inician y finalizan también en el presente.
Pero tienen esa flexibilidad de que no finalizan en el mismo presente, sino pueden continuar por un periodo de tiempo más allá del presente. Le llamamos el futuro cercano. Ese es entonces el presente continuo. ¿Ok? Y se redactan de una manera muy diferente. Good evening. Hi, good evening. Welcome back, Paola. Entonces les muestro la información que tenemos. Do you remember about the conversation that we were presenting yesterday? Paz and Julie. ¿Qué pasaba con Paz and Julie ayer? They were having a conversation. Estaban hablando en el momento que estaban saliendo de la laundromat. Tenemos algunos ejemplos. Using the present continuous. ¿Qué está pasando en ese preciso momento? It's snowing at that moment. ¿Sí? ¿Qué está pasando en ese momento? It's snowing. ¿Estaba nevando? No, ella dice está nevando. All right. You are wearing your coat. Está vistiendo. Justo es en el momento de la conversación y está usando o vistiendo su abrigo. I'm not wearing boots. No estoy vistiendo botas. No estoy usando botas. ¿Cuándo? En el momento exacto de la conversación. Sí, veamos la diferencia entre esta expresión. You are wearing your coat. Tú estás usando tu abrigo. Sería totalmente diferente si nosotros decimos you wear your coat. ¿Sí? Miren la primera idea. ¿Cuánto está pasando en esta acción? You are wearing your coat. En el momento. Momento de la conversación. Y en la segunda, you wear your coat. Tú usas tu abrigo. Ese es como un presente simple, right? Es un presente. ¿Lo usa en el presente o está diciendo usarás tu abrigo, usaste tu abrigo? No, ¿verdad? Está expresando la idea en el presente. Tú usas, pero no hay un tiempo definido, algo exacto. El momento en donde pasa la acción. Entonces, ambas ideas se expresan en el presente, pero el que pasa en el momento de la conversación, y a ese se le llama presente continuo, porque pasa en el momento en que estamos hablando con alguien o que alguien nos está consultando sobre una actividad en el momento. ¿Sí? Vamos a ir distinguiendo entonces cómo saber si hablo en el presente continuo o en el presente simple. Look what we have right here. I have some examples about affirmative and negative statements using the present continuous. How are you going to write the statements? You are going to follow this formula. At the beginning, if I want to make an affirmative statement, I need to write the subject. I am going to add an auxiliary verb, another verb, otro verbo que le sigue en su forma base, in the base form, and then we are going to have the use of the ing. You can also add a complement. ¿Qué es un verbo auxiliar? ¿Para qué me sirve un verbo auxiliar? En este caso,
El verbo to be es el que tienen acá. Am, is, and are. Este verbo me está sirviendo para indicar que la acción que refleja el siguiente verbo está pasando en el momento. Yo soy, yo estoy. I am wearing, yo estoy vistiendo o usando. Y tenemos ahí ciertas descripciones de verbos, ¿ok? I am wearing black shoes. He is wearing a white shirt. She is wearing a white shirt, or it is wearing a white shirt. You, we, or they are wearing a yellow dress. Right? Miren los ejemplos. Afirmativos. Estoy afirmando lo que yo estoy vistiendo. Yo estoy usando, vistiendo, y decimos, en este caso, la descripción de las prendas que estamos usando. How do you make negative statements? ¿Cómo entonces paso a hacer una negación? Yo no estoy usando esto. Agregándole la expresión not. Muy similar a una afirmativa, pero indico que es negativa con el uso de not. Quedaría mi oración, I am not wearing black shoes. No estoy vistiendo zapatos negros. She, he, or it is not wearing a white shirt. You, we, and they are not wearing a yellow dress. ¿Ok? Esa es la única diferencia. El uso del not para cambiar totalmente el sentido de mi oración. De afirmativo a negativo. All right. Revisemos a estas chicas in the picture. Ayer veíamos un poquito de este ejercicio. Hagamos oraciones afirmativas de lo que ella está vistiendo. De news reporter. ¿Qué está usando la news reporter? ¿Qué podríamos decir? What is she wearing? She wearing a sweater. What color is the sweater? Purple. She's wearing a purple. What else is she wearing? ¿Qué más viste? She is wearing. She's wearing a blue jean. A blue. One more time. I didn't get that. She's wearing. Solo escuché blue, pero no escuché la prenda. She's wearing. Blue jeans. She's wearing blue jeans. All right. What can you tell me about the shoes? How would you describe the shoes? She's wearing purple socks. She's wearing purple socks. How about the shoes? She's wearing a white sneaker. Yeah. One more time. How was that again? She is wearing white sneakers. She's wearing white sneakers. Tiene puesto. Está en uso. Está usando. Tiene puesto. Sus white sneakers, okay? Tell me about this other girl. What is she wearing right now? Tell me the color and the name of the item that she's wearing. ¿Qué tiene puesto ella? She's wearing. What is that? Is that a sweater? Is that a jacket? Jacket. All right, what color is the jacket? Brown. It's brown. So brown. She is wearing a brown
jacket. What is this? She's wearing yellow dress. A yellow dress. Tell me about her shoes. Are those the sneakers? Probably not. She's wearing black high heels. Black high heels. Or you can be more specific by saying sandals. Sandales. Sandals or high heels. It's acceptable. All right. Give me examples of the things that she is not wearing. ¿Qué no está vistiendo ella entonces? The news reporter. She's wearing a purple sweater. She's not wearing a jacket. She is wearing blue jeans. She's not wearing a dress. No está usando o no tiene puesto un vestido. She's wearing sneakers. She's not wearing high heels. Ok, les toca a ustedes. ¿Qué tiene puesto y qué no tiene puesto? Vamos con la otra chica. Give me three examples, please. She's wearing a brown jacket. Ajá. She's not. She's not wearing a makeup on it. A sweater, probably. A jacket. Purple sweater. A purple sweater. All right. Tell me that she's wearing a dress, but she's not wearing it. And you give me the example. She's not wearing pants. Jeans. She's not wearing pants. She's wearing a yellow dress. Díganme que no está usando sneakers. Pero está usando high heels. Yes. Make the sentence. She's not wearing a sneaker. All right. She's wearing. She's wearing a black sandals. She's wearing black sandals or black high heels. Okay. ¿Sí? ¿Quedó clara la idea? ¿Está vistiendo esto? ¿No está vistiendo esto? Para eso me sirve. ¿Sí? Sí y no. ¿Y por qué ponemos el ejemplo de este verbo, el verbo wear? Porque hemos estado hablando de ropa. Hablemos del clima. ¿Sí? ¿Cómo usarían esta misma información para hablar del clima? Is it raining right now? ¿Está lloviendo? ¿O no? ¿Está lloviendo o no? Ahorita, en este momento. Look outside of your window and tell me, is it raining? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? It's not raining. No, entonces decimos una oración negativa. It's not raining. No está lloviendo. ¿Sí? Porque les pregunto una acción que está pasando en el momento. ¿Está lloviendo? Mm-mm. It's not raining. Are you sleeping right now? ¿Están durmiendo? I am not sleeping. Are you watching TV? ¿Están viendo televisión? ¿Qué me dirían ustedes? I am not. I'm not watching TV. All right, I am not watching TV. ¿Están cenando ahorita? ¿Cocinando tal vez? You say, I am not cooking. Okay.
Ejemplos negativos. Denme entonces cosas que sí están haciendo. ¿Qué están haciendo? I am watching the class. I am watching the class. I am studying English. I am studying English. Justo en este momento, ¿verdad? I am studying English. ¿Qué más? I am listening English. Exactly. I am listening. Just right now. I am listening to the explanation. La explicación. Explanation. What else are you doing? I am writing the information. Look, actions that are happening in this moment. I am writing the information or the examples from the class. Yes? Affirmative statements, negative statements. Okay? And I only have one example of interrogative statements. Let's go back to the presentation. Okay? Ya vimos cómo aplicarlo para cosas que hago y no hago, para el clima o para prendas de vestir. Cualquier contexto es fácil de usar con el ing. ¿Qué pasa entonces con la forma de preguntas? En inglés, con el presente simple, tengo dos tipos de preguntas. Y se los había mencionado ya previamente en las primeras clases que tuvimos. We are going to have this group of questions that I am going to call the yes, no questions. Look, those questions that I can answer in an affirmative form or in a negative way. Yes or no. How do I make a question? Or how do I make a yes, no question? What do I need to do? What are the elements? Revisemos. ¿Cuál es la fórmula que tengo que seguir para crear una oración? Una interrogante, mejor dicho. ¿Qué tengo por acá? ¿Qué es esto? What is this class? This is? ¿Qué es eso? Es un verbo auxiliar. ¿Qué verbo es ese? ¿Es el verbo? To be. El verbo to be. ¿Qué sigue? The subject. ¿Qué le sigue? Un verbo más. It's the base form of a verb plus the ing form. What do I need to have at the end? A complement. And please don't forget to write the question mark. Si no escribimos el signo de interrogación de question mark, sería una idea incompleta. ¿Ya? Claro, al hablar, solo hacemos la entonación para que se sepa que es una pregunta y no una afirmación. ¿Sí? Cuando escribimos, I need to make sure that I write the correct information. In this case, at the end, I need to place the question mark. ¿Cómo respondo entonces estas preguntas? Am I wearing black shoes? ¿Estoy vistiendo o tengo puestos zapatos negros? Yes, I am. ¿Qué resultaría como? Sí. Sí, los tengo. O sí tengo puestos. Negative form. No, I am not. ¿Ok? Y así con las diferentes personas. Con un sí y con un no. ¿Ok? ¿Cómo redacto una respuesta entonces? Primero, si es afirmativa, I'm going to write yes. Luego, observo, ¿quién es el sujeto en mi pregunta?
Como yo misma me estoy cuestionando en la primera pregunta, yo doy una respuesta a mí mismo, mi misma persona. Am I wearing black shoes? Oh, yeah, yes, I am. El sujeto coincide con el de la pregunta y el verbo auxiliar coincide con el verbo auxiliar al inicio de la pregunta. ¿Okay? Siempre tienen que tener ese cuidado. El sujeto de mi respuesta coincide con el de mi pregunta. Miren este. El sujeto de mi respuesta coincide con el sujeto de mi pregunta, tanto en afirmativo como negativo. ¿Qué más coincide? ¿Bien? The auxiliary verb coincide con el verbo auxiliar de mi pregunta. ¿Cómo se le llama a eso? Que coincida tanto el verbo como el sujeto. Subject, verb, agreement. Tiene que haber un acuerdo. Tiene que compaginar. Congruencia. Ajá, congruencia que ocupo en la pregunta con la que tengo en la respuesta. ¿Sí? Para que nos acostumbremos a redactar correctamente. Si yo les pregunto, are you wearing, tienen puestos high heels, are you wearing high heels? Yes or no? Ah, ¿a quién me están o hacia quién va dirigida la pregunta? Hacia mí, ¿verdad? Entonces yo doy respuesta y digo, yes, I am. Negativo, no, I am not. Puedo hacerlo en forma corta o completa. No, yo no. Sí, sí estoy. No, yo no estoy. Así sería la traducción. Are you wearing high heels? Yes, I am. No, I am not. Ya, cuando me consultan sobre alguien más, por ejemplo, is he wearing boots? Está usando botas. Tiene puestas las botas. Is he wearing boots? Okay. Como me preguntaron sobre él, yo voy a dar respuesta sobre quién me consultaron. Affirmative. Yes. He is negative. No, he is not. Okay. Ahí está la congruencia, el acuerdo o la misma información de mi pregunta debe coincidir con la información que doy en mi respuesta. Okay. ¿Quedó clara esta parte? Saber de quién me están consultando, responder de esa persona. Yes. Questions about this. Preguntas. Vamos. Vamos lentos pero seguros. Questions. Preguntas sobre las interrogantes, más que toda esta parte. Interrogative form. ¿Sí sabemos cómo responder a una pregunta? Yes or no? Yes, teacher. No, teacher. Yes. Right. Yes or no? Quiero sentirlo seguros. Yes or no? Porque la siguiente parte es la práctica ya. Tienen la práctica. ¿O están listos para la práctica? Are you ready? Yes. Miss, ¿puede enviar eso al grupo? No. Claro. Ahorita. Gracias. Vamos a practicar solo la parte de preguntas. ¿Por qué? Porque cuando den respuestas, ahí ocupan afirmativo y negativo. O sea, ocupamos las tres formas. Pero antes consulto, ¿quién está en la clase ahora? ¿Es Josué Naum Rodríguez in the class today? Julio César Tobar.
Vaya. Karen Stephanie Carvajal. El mismo Federico. Kevin Daniel. Kevin está por ahí, ¿verdad? Muy bien, Julio. Ahí está present. Karen Stephanie. Sí respondió. Perdón, otra vez. Ahí está, ok. Kevin is right there. Kimberly Carolina Cerritos. Ok, Kevin. Ok, Kimberly. Lady Sarai Vigil. Lady Evelyn Guerrero. Present. Okay, excellent. Lisbeth Alexandra Romero. Present, Miss. Okay, excellent. Lizeth Carolina Quinteros. Manuel Moisés Marino. Marielos Elizabeth Ábalos. Present. Okay, excellent. Marta Janet Funes. Present. Muy bien. Mauricio Alberto Jiménez. Moisés Elías Martínez. Present. All right, excellent. Nelly Maybelline Hernández. Nelly Carolina Gutiérrez. Oscar Armando Rojas. Present. Okay, Oscar. Paula María Cashpal. Present. Excellent. Patricia de Los Ángeles Bayona. Present. Okay, Patricia. Ricardo Adonar Escobar. Rosa Gladys García. Present. Excellent. Roxana Stephanie Rodríguez. Samuel Antonio Sánchez. Sandra Maritza Violantes. Present. Muy bien, Sandra. Sara Vanessa Arana. Presente. Ok, Sara. Silvia Pixalí Manzanares. Sonia Yanira García. Present. Ok, Sonia. Wendy María Montes. Wilfredo en Manuel Arevalo. Presente. Excellent. En William Vladimir Mejía. I'm here. All right, there you are. Bueno, continuemos enviándoles primero la información. Affirmative, negative, and then interrogative form. Vamos a ir a los grupos de trabajo. Van a observar el ejercicio. Se trata de unas preguntas. You're going to watch some pictures. You're going to write affirmative or negative statements using the present continuous. Okay? There you have the first picture. Let me send you the other one. Nos enviamos la segunda. Aquí está. Sí, esta es información, solo la que presenté. Con esto que les envío, solo es para que lo observen y que lo ocupen en el ejercicio. La actividad es esta, la última imagen que les envío. Last picture. This is the one. Volvemos a tener a la misma chica, a la reportera que vimos ayer y ahora en los ejemplos. Sobre eso y sobre los ejercicios que hicimos ayer, van a responder. Yes, no questions. All right? Les muestro la actividad. You will have 5 minutes to go, talk to your classmates, and complete this exercise. Esta es. You have picture number one and picture number two. 5 questions each.
Al final van a dar respuesta a 10 preguntas. ¿A dónde? En su cuaderno. Porque cuando estemos de regreso todos en la sala principal, vamos a revisar las respuestas. Is she wearing a yellow dress? Is Dylan wearing pants? Is she wearing high heels? Is she wearing a suit? Is he wearing black shoes? Is he wearing a blue dress? Is Michael wearing light blue pants? Is she wearing high heels? Is she wearing a cap in picture two? And the last one, is he wearing sneakers? Esas son las 10 preguntas. Apóyense en sus compañeros para dar respuestas afirmativas o negativas a las preguntas. ¿Cómo responder? En su English Notebook o háganlo simplemente con speaking practice, si no tienen cuaderno de inglés. Ya después yo complemento las respuestas y se las comparto al grupo, ¿sí? Hagamos ¿cuántos grupos? 3 grupos para que no nos cueste. Entre todos nos ayudamos. Vamos, clase. 3 big groups. Go and work right now. 5 minutes and then we come back. There you go. Excellent. Go and work, please. All right. There we go. All right, excellent. Hi. Okay, it's time to work. ¿Quién puede compartir pantalla de todos ustedes, chicos? Para que sus compañeros vean la imagen y puedan ir respondiendo más rápido. No, si no, bueno, yo les ayudo a compartir. Don't worry, yo les voy a ayudar, ¿ok? Here we go.
Same for the ones, los que no se pudieron unir al grupo también. Traten de complementar en su cuaderno, ok, in your English notebook. Ya casi se acaba el tiempo. Nos quedan un minuto extra, ok. Keep on working. All right, time is over. Let's bring your classmates back so we can compare the answers that you got. All right, it's time to come back, guys. How many questions you were able or were you able to answer? Did you finish the exercise or not? See? Not really, but mostly the idea was to speak, to give an idea about the answers that we have there. Vaya, 5 minutitos se fueron. Veamos la picture number one. In picture number one, the first question that I have is she wearing a yellow dress? ¿Cómo darían respuesta a esa? Is she wearing a yellow dress? Yes or no? Yes, please. Yes, she. Acuérdense, yes, he or yes, she? Yes, she. Yes, she is. Muy bien. Yes. Siguiente. Julio. Julio César. Is Dylan wearing pants? No, he is not. ¿Qué piensan, clase? Is that a negative or an affirmative answer? Affirmative, right. ¿A qué me refiero con pants? ¿A quiénes le llamamos? ¿A los pantalones formales? ¿O aquellos que no usamos para los casuales? Los formales, ¿verdad? Pantalones formales. A eso me refería, para hacer la distinción entre jeans and pants. Yeah. Entonces, Julio, is he Dylan wearing pants? Yes or no? Yes. Yes, he is. Muy bien. Janet, is she wearing high heels? No, she's not. No, she's not. William, is she wearing a suit? Yes, she is. Do you remember the meaning of suit? ¿Qué era un suit? Reloj. ¿Clase? ¿Quién se acuerda que era un traje? Suit? Ah, es un traje. Es un traje. Vale, entonces preguntémoslo nuevamente a William. William. Is she wearing a suit? No, she's not. No, she's not. Excellent. Karen Stephanie, is Dylan wearing black shoes? Yes, she is. One more time. Is he wearing black shoes? Yes, he is. Muy bien. Picture number two. Gracias. Sigamos con Sandra Maritza. Is she wearing a blue dress in picture number two? Yes, she is. Is that a blue dress? Nope. Ah, so this is a negative answer. Nope,
she is not. No, she's not. Siguiente. Lady Evelyn, y luego le toca a Kimberly. Lady, is Michael wearing light blue pants? No, he's not. No, he's not. All right. Kimberly, is she wearing high heels? Yes, she is. All right. Patricia, is she wearing a cap? No, she's not. No, she's not. Okay. Marielos, is Michael wearing sneakers? He is. No, yes, he is. Yes, he is. Bien, clase. Vamos muy, muy bien con el uso de respuestas cortas. Pero aquellas preguntas en las que mi respuesta es negativa, ¿cómo haría entonces una corrección? ¿Cómo le doy a la persona que me pregunta la información correcta? Por ejemplo, si yo le digo, clase, is she wearing high heels? Y ustedes me dicen, no, she's not. ¿Cómo hago esa corrección para decir que no está usando o no tiene puestos tacones, sino que son botas moradas? ¿Cómo haría entonces? ¿Siempre dejaría una respuesta corta? No, ¿verdad? ¿Qué necesito usar entonces? Una respuesta completa. ¿Ok? Ahorita solo aprendimos a usar respuestas cortas. Por eso aquí dice short answers. Ya las respuestas completas o largas me corrigen o me dan la información correcta de lo que yo estoy preguntando. Esta parte la vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita me interesa que solo practiquemos respuestas cortas. Sí y no. If you go to the platform, van a encontrar un video sobre este tema también y van a encontrar los ejercicios, the exercises that you have in section number 4. Vamos a la plataforma. Nos quedan un par de minutitos también para responderlos. Fíjense en la sección número 4 que tenemos por ahí, section number 4. En esta, no, no hay examen en esta, solo en la sección 5. Así que sí nos queda el tiempo suficiente para revisar. ¿Okay? ¿Cómo van con la plataforma? Los que estaban pendientes de completar, ¿cómo vamos? ¿Ya accesaron a plataforma? ¿Tomaron su tiempo de completar? ¿Yes? Solo tengo una que no he podido, es en la sección 414, la número 3. Vaya, ahorita. Sí, la number 3. Solo dejemos que cargue la plataforma porque no me accesa. Vamos a ver la 4.14. All right. It's taking forever. Quizás voy a usar un navegador diferente. Tal vez eso sea. Give me a moment. Ahí está. Here we go. Vale, ahorita accedo. Fíjense que no sé si les pasa también. Hay ciertos navegadores, por ejemplo, el Chrome me falla mucho con la plataforma. ¿No les pasa eso? O no me carga. Se queda como loading, cargando la página. Pero si ya uso diferentes navegadores, por ejemplo, el Brave, el que uso también, ese sí me entra rápido la plataforma. ¿Les ha pasado? ¿Yes or no? No. Not really. ¿Cuál usan ustedes para ingresar? Solo para testear. Si es mi navegador o si es que es mi internet o qué será. Yo uso Chrome y la verdad me sale bien. Sale bien.
Sí, porque miren, a mí hasta ahorita no cargo nada de la plataforma. Esperemos de que ahorita sí. Quizás tiene sobresaturadas las búsquedas. O sea, las muchas ventanas abiertas. Not really, solo tengo la asistencia. Siempre cierro todo, fíjense. Todo, todo, todo. It's not working. Vamos a ver. Igual en el otro navegador no ingresó. Ok. Vale, pero no se preocupen. 414 se los puedo compartir también en el chat. Para que quede ahí la respuesta. O si hay uno más que tengamos del... Vayan ustedes ahorita, revisen. Vale, tratemos lo contrario. Si puede alguien compartir su pantalla que ya esté listo en la plataforma. Para yo visualizar sobre el 2.414 y ayudarles, sería genial, porque no cargó. Y no quitarles mayor tiempo después de su hora de finalización de clase. There we go. Vamos a ver. No cargó, chicos. Didn't load. Yo creo que es ahorita porque... Ahorita quise ingresar yo y no me sale tampoco. ¿Verdad? No me cargo. Y saben que incluso ya tenía abierta la pestaña con la plataforma y no. No entra a la sección. Section number 4. Claro, se nos dejó mal la plataforma. Lo sentimos ahí. Perdón por... La espera de que cargara y no cargó. ¿Quién más puede probar si entra a la plataforma? Who can try? Ay, yo la tengo. Ahí está ya. Pero no sé. Ya entra. Hasta ahorita, imagínense, me tomó casi 4 minutos. Eso es demasiado tiempo. Aquí está, aquí está. Muy bien. Let's go. Cuatro catorce, ¿verdad? 414, number 3. Está. Principiante 1, 414. Vámonos. 414. It's loading el 4. Vamos con la sección 4. All right, section number 4. Whose jeans are these? Ay, solo hay 3 ejercicios en la sección 4. Muy bien, son bien pocos. Entonces sí, creo que todos van a salir para mañana. Este se trata de escribir respuestas cortas, lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Yes and no. Número 1 is Bruce. Bruce es el chico que está vistiendo un jacket. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes or no? Yes, he is. Yes, he is. Revisemos la puntuación. Is Nick wearing sunglasses? Nick es el niño. Sunglasses. No, he's not. No, esos no son lentes de sol, solo son lentes. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Es la que tengo. Yes, right? No sé. Sí. Beth es la primera chica de la imagen. Entonces, si tiene un purple jacket, yes. And pants, también. Is John wearing blue jeans? John es el que está atrás, el de blanco. ¿Y cómo sería la respuesta a la 3? La 3, yes, she is. Yes. Yes, she is. Ahí vea. Yes, she is. Is Anita wearing a yellow skirt? Anita, busquemos a Anita. No, ella está de azul, entonces it's not yellow. No, she isn't. Entonces, ahí está en clase. Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, he isn't, and no, she isn't. Acabamos de hacer.
Tomen nota de ese ejercicio. También, por si se les hace complicado aprenderse el listen, creo que también se puede con no, he's not. Claro, hay dos formas. Los negativos se pueden redactar de dos formas. Pero la plataforma les acepta eso. ¿Qué se trata esto? Lo mismo. Si se fijan, es de observar la imagen y usar el verbo wear, vestir. ¿Ok? Tienen el uso de 4 pictures. Si quieren, lo respondemos en un minutito. Dice acá, Claire is wearing a green suit today. Ella dice, I am wearing a green suit, un traje verde. Está vistiendo high heels también. ¿Cuál es el verbo para decir que tiene puesto? I am wearing high heels too. ¿Ok? It's raining, claro, en la picture number one está lloviendo, pero yo, ¿será que tiene un raincoat? She's not wearing. Entonces ella da su información, I am not wearing a raincoat. ¿Qué pasa con la picture number two? It's hot today, Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Miren a Toshi and Noriko. Sigue con la idea, está muy soleado, pero ellos están o no tienen puestos sus lentes de sol. Yes or no? No, are no. So they are not wearing sunglasses. Miren la imagen 3. Phil is wearing a suit today. Está usando un traje. ¿Tiene o no tiene puesta una camisa café? Yes, it's an affirmative statement. He is wearing a brown shirt, pero no tiene puesta una corbata. Negative, but he is not wearing a tie today. Katy es la de la última picture. Katy is wearing a sweatshirt, gloves and a hat. ¿Tiene puesta unas botas? No, ¿verdad? Esas son, son sneakers, probably. So she's not wearing boots. She's wearing sneakers. ¿Sí? Es la conjugación del verbo wear. Y así quedaría nuestro ejercicio. ¿Cuál es este? Es el ejercicio número 4.11. ¿Sí, clase? Entonces les queda a ustedes este, el 4.6. de leer y escoger la opción correcta. En caso que tengan dudas del 4.6, igual, escriban en el chat y entre todos lo resolvemos. ¿Okay? Esa era nuestra meta para esta semana. Sección hasta el 4. Número 4. Claro, si pueden avanzar hasta las 5 y fin. Ok. Este, de Diana 4 y el 50% de las 5. De las 5, sí, avancen. Mm-hmm. ¿Saben por qué les piden un extra? Para que ya la otra semana ya todos queden finalizados antes del jueves. Clase, gracias por su esfuerzo de ahora. Si tienen preguntas, ahí está el chat. Mañana igual, en la mañana voy a estar chequeando WhatsApp. Pueden escribirme directamente o al grupo. Y yo con gusto les apoyo aquí. Have a good night. Vamos a continuar hasta el Monday. Bye bye. Good night. Guys. Take care. Good night. Bye. Thank you, teacher. You're welcome. It's a pleasure to help you. Good night, sweet dreams. Good night to you. Same to you, sweet dreams. Good night. Bye-bye. Good night.